Muy buenas tardes, un saludo a todos nuevamente desde acá, desde el canal del Cerro, en una nueva producción de Somos Más Cuba. Queremos realmente todos los viernes hacer una especie de comentario resumen de las cosas que han estado moviéndose en la actualidad durante cada semana. Hoy estaremos hablando, bueno, en primer lugar, queríamos agradecer a todos los participantes en el encuentro del domingo que, bueno, violando la indicación de la Federación de Mujeres Cubanas que estuvo por acá diciéndonos que no podíamos reunirnos para rendir homenaje, estudiar, leer a nuestro apóstol José Martí, pues bueno, logramos hacer nuestro encuentro con una excelente participación y fue una tarde maravillosa en realidad. Parte del video ya está publicado en nuestro canal, en el blog también Somos Más Cuba, así que usted puede acceder a él directamente, descargarlo y bueno, disfrutar de esta hermosa conferencia que impartió el doctor Wilfredo Ballín. Quería comentarles un tema interesante que no sé si usted en realidad sabe de qué se trata. Se trata del análisis de la bota gruesa, que yo me equivoco siempre y digo la bota gorda, pero este es un análisis que se le practica a las personas que salen de viaje, principalmente a Latinoamérica o a países de África, y persigue, al parecer, detectar algunas de estas enfermedades que han estado encendiendo las alarmas por estos días, fundamentalmente el virus del Zika. Bueno, este análisis me lo deja acá la enfermera del consultorio, que además le quiero agradecer, me parece una excelente iniciativa del Ministerio de Salud cubano tener un riguroso control sobre esta peligrosa enfermedad, pero lo que me llama la atención verdaderamente es lo que dice por detrás este papel. Y dice, empieza así, dice: los servicios de salud en Cuba son gratuitos, pero cuestan en letra mayúscula. Y viene una lista de precios donde dice que, por ejemplo, un rayo X tiene un costo promedio de $99.39, el examen de laboratorio clínico $19.67, tomografía axial computarizada $680.36, resonancia magnética, perfil hepático, gota gruesa, y en fin, pone una lista de precios acá, no aclara si es en dólares, en pesos cubanos, en euros, no me queda claro, pero quería hacer una pequeña anotación sobre esto, y es que me parece sinceramente irrespetuoso que los usuarios fundamentales de la salud cubana, si usted va a un hospital, un policlínico allí en horas de la mañana, lo que va a ver fundamentalmente es a nuestros viejos, a nuestros abuelos, que la mayoría de ellos dedicaron realmente toda una vida de trabajo a este sistema, a este gobierno, a esta revolución, como le llaman ellos, y me duele realmente y me parece irrespetuoso que se le eche en cara que estos son los precios de una salud pública que realmente se paga con el esfuerzo y con el trabajo de ellos y de todos nosotros. Y yo creo que si dicen que la salud es gratis pero cuesta, bueno, pues deberían decir quién la paga, porque la estamos pagando nosotros igual, a no ser que haya alguien que nunca a lo largo de su vida ni haya trabajado ni haya comprado nada. Ojo, porque esto es una discusión para otro momento, pero en Cuba el que más aporta a veces no es el que más trabaja, sino el que más consume, por los precios súper inflados que le han puesto a determinados productos, sobre todo los que se ofertan en las tiendas en divisas. Pero definitivamente a mí se me ocurre otro eslogan, ¿no? Si ellos tienen uno que dice los servicios de salud en Cuba son gratuitos, pero cuestan, yo creo que el análisis que debiéramos hacer y colgar por ahí algunos carteles con esto, como lo tienen ellos en los hospitales, es que por nuestro trabajo no se nos paga, pero nuestro trabajo vale, ¿no? Porque si me dicen que un examen de la gota gruesa vale $23.55, bueno, yo diría, una hora de trabajo de un ingeniero informático, pues ¿cuánto vale? Una hora de trabajo de un maestro, una hora de trabajo de un operario de una maquinaria especializada, o de un trabajador del turismo, o de un abogado, ¿cuánto vale el trabajo que nosotros estamos desempeñando y que a cambio recibimos muchas veces con la peor de las calidades este servicio? Así como la educación también. Entonces, si es un pacto social que de alguna manera hicieron nuestros abuelos, que yo no hubiera estado de acuerdo en hacerlo, que no nos iban a pagar de salario el 99% de lo que ganamos para devolvérnoslo en servicios como la salud y la educación, bueno, pues así funciona el contrato social que se tiene hasta hoy. No hay por qué sacar en cara estos precios que, a fin de cuentas,
al final de la cadena lo estamos pagando todo el pueblo cubano, así que me parece realmente ridículo y patético publicar en nuestras instalaciones de salud y que nuestros abuelos, después de dedicarle una vida de trabajo a este sistema, entonces tengan que leer esto, que me parece un insulto en realidad. Bueno, el segundo tema que le traía para el día de hoy es que se anda sonando por ahí en las calles de La Habana que se va a hacer un experimento en, creo que es en La Habana Vieja o en Centro Habana, para empezar a poner internet en las casas. Sí, así como usted lo oye, se va a hacer un experimento. Y es que esta palabra experimento nos suena y se nos repite tanto, que lo que me preocupa es que este experimento termine como el experimento de los carros, por ejemplo, que se hizo un experimento para vender carros y bueno, mucha gente dijo, pues el año que viene me compro el carro. Y bueno, ya saben ustedes el gran chasco que representó aquella venta ridícula de los Peugeot en un cuarto de millón y demás. Y bueno, ¿dónde están los carros que se iban a vender? Por otro lado, escuché de experimentos en la provincia de Artemisa y en otros lados para el tema de la libreta de abastecimiento. O sea, crear algunos mercados que estuvieran perfectamente abastecidos y para ir eliminando subsidios del Estado y demás. Bueno, ¿en qué paró ese experimento? Y es que hemos sido víctimas por 56 años de infinitos experimentos que a la larga a veces ni siquiera nos enteramos de cuál fue el resultado de ese experimento. Pues ahora el gobierno quiere saber, me imagino, con un nuevo experimento, si da resultado ponerle internet a las personas en la casa. Claro, como no hay experiencia mundial de ningún tipo al respecto, yo entiendo que la empresa Etexa, que está incursionando en un tema absolutamente nuevo para nuestras sociedades, como es el asunto del internet, pues bueno, tenga mucho cuidado en ese proceso. Quería comentarles que antenoche uno de nuestros miembros, me refiero a Georlis Olazábal, que es cuentapropista y que bueno, vende los mejores dulces, lo pueden encontrar allá frente al Foxa normalmente, bueno, pasó la noche en un calabozo, así como lo escuchan, pasó la noche en un calabozo, incluso un policía que estaremos acá poniendo en el video su número de placa, lo sacó del calabozo, le dio unos golpes junto con otros oficiales y lo apretó por el cuello y cometió varias violaciones al derecho de este muchacho. Y a que no adivinen ustedes cuál fue la causa de que nuestro Georgie estuviera esa noche en el calabozo, su esposa, su familia, sumamente preocupada. Bueno, pues la causa fue que él esperaba unos dulces en la terminal que le mandaban desde Camagüey y observó como una guagua del Ministerio del Transporte con unos policías iba recogiendo, parece por distintos puntos de La Habana, pero en este caso en la terminal, a estas personas que duermen en la calle. Y algunos de ellos se resistían incluso y ellos pues como que lo empujaban, lo obligaban a ir a la guagua y tendrán, supongo, una especie de albergue o algún lugar. Y se trata precisamente de que no estén visibles a esta ola del turismo y para que no estén, digamos, afeando la imagen del entorno de nuestra capital. Y bueno, dentro de estas personas que querían llevarse en la guagua estaba una mujer con tres niños pequeños allí tirada en el suelo de la terminal donde iba a pasar la noche, o sea, una homeless, una persona que no tenía dónde estar. Y bueno, él tomó su teléfono, le pidió autorización a ella para hacerle una pequeña entrevista, para un poco indagar cuáles eran las razones, los motivos que la habían llevado a estar en la calle con tres niños pequeños, a lo cual ella accedió perfectamente, le dio su autorización y él hizo dos o tres preguntas y la estaba grabando con el celular. Bueno, pues llegó una pareja de policías que bueno, le empezaron a preguntar, ¿y qué tú vas a hacer con ese video? ¿Y tú eres opositor? ¿Y qué es lo que tú quieres con eso? Y le empezaron a cuestionar. Le digo, mire, yo simplemente estoy haciendo un video para ver de qué manera pues nosotros podemos visibilizar este asunto y ver con las instancias correspondientes cómo se le puede ayudar a esta señora. Bueno, el resultado fue que llamaron al jefe de grupo, al oficial de guardia y terminaron cargando con él y con un amigo que andaba con él, lo llevaron para la unidad de policía y estuvo preso hasta el otro día, donde le impusieron una multa por desorden público
una persona que ni se resistió a entregar sus documentos, que acompañó a los policías, pues le pusieron una multa por desorden del público porque algo tenían que ponerle, y pasó la noche en el calabozo y además fue abusado físicamente. Y yo me pregunto, ¿quién le hace más daño a Cuba? Porque Cuba no es Fidel, no es Raúl, no es el sistema, Cuba somos todos los cubanos. ¿Quién le hace más daño a Cuba? El que visibiliza, el que combate, el que denuncia los problemas reales que está sufriendo la sociedad cubana, o el que impide que esos problemas se conozcan y por tanto no se trabaje en su solución. ¿Quién es más anticubano? ¿Quién nos está haciendo daño de verdad? Y yo quería reflexionar sobre esto, incluso me refiero a los propios policías, a ellos me dirijo. Esta persona que estaba allí abandonada con tres niños puede ser perfectamente su hermana, su madre, su tía, puede ser un familiar de cualquiera de nosotros. ¿Y en qué ayuda? O sea, el único que se beneficia de que estos problemas no salgan a la luz, no sean discutidos, no sean debatidos por la opinión pública, es el causante de esos problemas. Es la administración del Estado que muchas veces debiera prever todas estas situaciones y que no lo hace. Entonces, nos conviene esto. Hay que seguir apoyando durante ya más de medio siglo esta invisibilización de nuestros problemas, mientras exageramos y mostramos todos los días los problemas del mundo entero. Porque al final, yo me pregunto, ¿ustedes han visto, le pregunto a los cubanos, han visto el programa USA de verdad? Ese programa USA de verdad que ponen en Telesur consiste única y exclusivamente en que unos reporteros del Telesur que están en los Estados Unidos andan cazando por todas las esquinas a los homeless, a los drogadictos, a los que están en la calle, a los mendigos y a los que protestan, a todo el que está inconforme, los graba, les hace unas entrevistas y los pone muchas veces, bueno, como héroes. Contra, o sea, resistiendo aquellas políticas neoliberales del capitalismo que a tantas personas afectan y que a tantas personas los bancos echan de sus casas. Bueno, esa es la realidad de aquellos países y yo estoy perfectamente de acuerdo en conocerla, en discutirla, pero esas sociedades cuentan con los mecanismos, la sociedad civil y todo lo demás para denunciarlo, pero creo que los cubanos debemos estar sobre todas las cosas preocupados por esos mismos problemas que tenemos acá. Si vamos a preocuparnos por algún homeless, por alguna persona necesitada en el mundo, pues empecemos por los de la casa. Que lo invito a cualquier cubano, pase por allí por Cuatro Caminos, a las 8 de la noche, o a las 12, o a las 4 de la mañana, para que usted vea cuántas personas durmiendo en la calle, algunos con problemas mentales, otros con problemas de otra índole. Pero bueno, si vamos a ser de izquierda, pues bueno, practiquémoslo en la casa, ¿no? Hay alguna gente que a veces nos dice, bueno, yo soy revolucionario. Bueno, pues cuéntanos qué problema está usted revolucionando en este momento. Porque pareciera que somos, ante el mundo, los izquierdas, los izquierdosos más bien, los revolucionarios, pero dentro de Cuba realmente lo que luchamos día a día es porque no se vean los problemas que tenemos, y eso por supuesto atenta contra los más humildes, contra los más desposeídos, contra los que menos tienen, porque no cuentan para nosotros ni cuentan para nadie. Entonces me parece totalmente injustificada y me parece dañina, me parece terrible que otros cubanos se presten para seguir con este juego que, como les decía, solamente beneficia a los culpables de esta situación, a todos los demás nos perjudica. Bueno, para concluir quería referirme a la visita que ha estado desarrollando esta semana el señor Raúl Castro a Francia. Tanto Telesur como la televisión cubana nos han estado mostrando un viaje idílico, lleno de gente emocionada en la calle, vaya, casi desmayada de la admiración de ver a Raúl por allá. Bueno, pues eso está bien, la gente tiene fanáticos en todas partes, pero esa no ha sido toda la realidad. Acabo de hablar con mis amigos de Europa y de otros lugares y me cuentan que también ha habido mucha crítica, también ha habido grandes papelazos y sobre todo el que ha protagonizado el nieto escolta, que siempre ustedes lo ven que anda con él ahí para todas partes, pues bueno, ha roto todos los protocolos habidos y por haber. En Francia, incluso creo que el propio presidente tuvo que llamarle la atención y decirle, bueno, apártese de acá, porque esa obsesión por la seguridad y demás
cuando en Europa, bueno, ustedes saben, Angela Merkel y otros presidentes de las grandes potencias mundiales, usted se para allí frente al Parlamento Europeo y puede casi que tocarlos, casi que saludarlos. No andan con esos 5 anillos de seguridad, y mucho menos cosa de más grotesca, que muchas veces lo que interfiere con el propio desarrollo de las actividades, que además se realizan en una zona perfectamente asegurada por los anfitriones en este caso. Así que los invito a todos a ir a la Wi-Fi y utilizar el internet para algo más que hablar por IMO con la familia y demás, que me parece maravilloso, me parece válido, pero a veces creo que nosotros, la población en Cuba, todavía no tenemos toda la conciencia de para qué sirve el internet. Ellos no nos van a poner, porque no quieren que nos enteremos de todas estas cosas, no quieren que veamos los matices de la realidad, ni nos van a permitir acceder, mientras estén en el poder, que no va a ser para siempre, a los canales del exterior y demás. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de informarnos adecuadamente y de que nuestros hijos, nuestra familia crezca, digamos, con un conocimiento mucho más universal y ajustado a la realidad. Y para eso podemos ya utilizar esa pequeña ventanita que representan los puntos Wi-Fi. Ahí se puede subir videos, se pueden bajar videos, se puede entrar a los periódicos internacionales en cuestión de unos pocos segundos. Si usted tiene preconfigurado en su computadora, pronto vamos a estar explicando en estos programas cómo se hace, para usted en unos pocos segundos descargar mucha web y luego ir a su casa y tranquilamente poder leer, deliberar, disfrutar de esa, vamos a decir, cena variada de información, para que vea qué bien se va a sentir con esta puerta al mundo y con una utilización más adecuada de este servicio tan ultrajantemente caro que tenemos hoy, pero que, bueno, pues hay que tratar de emplear lo más óptimamente posible. Si usted vive afuera y tiene su familia en Cuba, pues también puede ayudar mucho en este sentido. Le puede pasar los links de descarga de todos estos materiales. Por ejemplo, este mismo que les comentaba, la televisión francesa hizo un material excelente resumiendo todos estos momentos críticos de la visita de Raúl por allá, porque bueno, ya los halagos los tenemos aquí en la televisión cubana, así que le puede pasar estos links a su familia y en solo un clic, en unos minutos, usted puede tener estos materiales, como le decimos, internet sin internet, para disfrutarlo en la casa y compartirlo con los vecinos y con la familia. Antes de concluir, un saludo a Agni, allá en Puerto Padre, trabajadora de la cadena cubana del PAN. Un besote, Agni. Quiero mandarle un abrazo también a Javier, su recién nacida Lorena, preciosísima. Un beso a toda la familia. Y estaremos recibiendo sus comentarios, sus correos en nuestra dirección mail, que lo ponemos acá al final del video. Y bueno, nos vemos la semana que viene con otros temas de actualidad. Somos Más Cuba, no lo olvides.